¿Sabes lo que es mi papá de la luz? Alexander Bustí de este lado. Ya usted me puso la caballadita esa. Ah, por tanto, yo voy a retirar ahora. Eran 600, pero voy a sacar medio melón voy a sacar. Estoy aquí en el reserva. Tato, Panamá. Gracias por todo. Un placer hacer negocio contigo, manito. Tato. Aló, mire, vale, haga el favor, pase por aquí, que yo quiero hablarlo con usted. Hágalo breve, que lo estoy esperando. Dígame, vaya, qué es lo que está pasando con el informe que yo le pedí. Que todavía usted no me ha hablado de eso y el coronel me está metiendo presión con relación a esa vaina. No, comando, lo que pasa es que usted sabe que uno tiene que saber trabajar, uno tiene que saber lo que va a hacer y yo estoy metiendo mano en eso. Así como no se puede ver, yo estoy trabajando en eso. Mire, yo no sé si usted sabe que yo soy teniente, no porque yo compré rango. Toda esa mierda que usted me está hablando, eso lo decía yo. Yo no voy a seguir aguantándole mierda al coronel por culpa suya ni de nadie. Usted va a resolver eso ahora o usted va a tener problemas. Sí, señor. ¿Usted me entiende? Vamos a hacer pie y váyase. Thank you.
tranquilo, tranquilo ahí. Dale a San Agustín, tranquilo, no la coja que te exploto aquí mismo. Dale para atrás, yo te voy a estar diciendo, dale para atrás. Esperarlo aquí. No, siempre paso por aquí. Claro, manito, que sé con quién es que me estoy metiendo. Si tú eres el tipo que tiene el menudo y ese menudo que tú tienes ahí, yo lo necesito. Ahora, yo lo que quiero es que tú me des todo para soltarte en banda. Si tú no lo haces en poco breve, entonces tú vas a tener problemas conmigo. Es mejor que tú lo hagas rápido, porque tengo que irme ya. Dame todo, mira a ver lo que tú tienes ahí. No la revises nada, pásala. El martes, si tú quieres hablamos mañana. Llévatelo. Tú estás carito, mi niño. Oye lo que hay. Móntame de una vez. Me gusta hacer parte de diligencia y no quiero perder tiempo, tú lo sabes. Yo quiero que tú me consigas la cabeza de la cobra. O si no, yo me llevo la cabecita tuya. Sí, si tú no me lo matas, yo te mato, ya. Está hablando feo ahí, manito. ¿Estás hablando feo? Sí. Yo estoy hablando feo. Mamá de papá, Jorge. Es sencillo, papá. Si tú no lo vas a hacer, es sencillo. Yo te voy a mandar una visita ya. Bueno. Sí. Te voy a mandar la rabia. ¿Tú sabes por qué? Porque la sangre de gente feo, loco. Ven acá, manito. Entonces, ¿por qué que tú quieres más que yo me lo lamba? Que sea yo el que me lo lamba. Tú eres que sabes. Papi, tú eres el que tenga el negocio. Sí, tú controlas con los policías tuyos y pero controla los tigres. Yo puedo buscarte una gente para que te. No lo va a hacer ya, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Oye, la vaina está rara. Entonces tú no lo vas a hacer. No lo va a hacer. Es sencillo. Tranquilo. Yo no te voy a poner mi mano. ¿Y para qué? Porque la sangre de gente feo me da alergia. Yo soy feo. Cuando te llegue una visita a tu casa. Me la. Yo he matado. No digas que yo soy malo. Yo he matado, manito. ¡Rabioso! ¿Cómo tú estás, mi niño? Oye, viejito, llegó la cera.
Sí, yo tengo unos muchachones que quieren barrer completo. Quieren darle para abajo un par de gente para ver si conseguimos lo del meneo ahí. Pero ya tú sabes, tú vas a meter mano, cualquier vaina que se mueva tú te lo llevas. Incluso si tú ves que tú mismo estás muy rápido, hasta tú mismo te disparas. Es para que la vaina quede bien. No, el monumento. Dale para allá, que lo llevo con tiro loco para allá. Dale para allá. Aló. Dime a ver, Moreno. ¿Está preparado ya para que armemos la carnicería? Bien. Oye lo que hay. Le vamos a dar para el monumento. Tú llegas al monumento. Nosotros estamos ahí. Te presentamos el tipo que va a barrer con Tokyo Motor. Pero eso sí. Lleva a Elvis. Dale para allá.